Ok, vamos a continuar con Boulogne, episodio 14. Me he cambiado la armadura, esta sería la última que nos faltaría por ver. De esas armaduras que daban gratis con la edición deluxe o reserva o lo que sea. Y pues aquí está, ¿vale? Lo usa todo el mundo en esta parte del juego, así que no voy a ser menos, no me voy a privar. Lo que sí que no he hecho ha sido cambiar, pues eso, que si las habilidades... A ver, os voy a enseñar. Como veis, cada parte de las armaduras y... No sé si de las armas también, sí, tienen unas habilidades... Que las puedes cambiar al gusto, con los fragmentos esos que nadie sabía para qué eran. A ver si los puedo enseñar. Esto no es. No sé dónde se miran, pero son unos fragmentos cuando reciclas armas y armaduras, pues ahí te van dando esos materiales, ¿vale? Que son, pues eso, para cambiar las habilidades a las armaduras, a las armas. Bueno, habilidades. Beneficios. Vamos a viajar y vamos directamente a la parte 6. Es que nivel 79. Poca broma, ¿eh? Lo que nos piden ya. Así que nada, episodio de chill. Espero que sea un episodio bastante largo, la verdad. Por lo menos un par de bosses sí que quiero hacer. No sé cuántos quedarán. Supongo que menos de 6. Supongo. Lo que pasa es que estas pantallas ya serán largas de narices. Como vimos en el episodio anterior. Que por cierto, ayer acabamos con Zelda Link's Awakening. Estuvo bastante chido, pero no contaba yo con el RNG del maldito huevo para poder llegar al Final Boss. Vale, vamos con este man, ¿no? Ya sabéis que en este juego lo estoy jugando. Si el juego nos pone un NPC que nos ayude, pues le voy a dejar. Si nos pone dos, le dejamos. Vale. No vamos a estar aquí quitando lo que el juego nos ofrece. Por eso hay mucha gente que decía que este juego es fácil. Claro, puedes invocar NPCs. Si te revientan, invoca dos o tres NPCs y ala. Que te carrilen la partida, ¿no? Pero bueno, eso siempre es opcional. Los puedes quitar. Y bueno, el arma que tenemos no está tan mal, ¿no? Hostia, que le pegan. He visto muchas armas duales que tienen el mismo set de movimiento que estas, pero no son las mismas. También estamos bastante bien en lo que llevamos de partida porque tenemos bastantes estus. Los he recopilado fuera de cámara, así que normal que estemos tan bien, ¿no? Y este man no hace nada, como veis. Debería bajarme el volumen porque está un poco alto. ¿Veis? No hace una mierda. Le pega un par de básicos que no pegan nada. Es que claro, a los compañeros hay que entrenarlos, ¿eh? No es que te carrilen las partidas. Vale, me voy a bajar el volumen, que me estoy quedando sordi. Lo tengo al 53, eso es demasiado. Ya sabéis que me cambié los cascos. Ahora uso pinganillos que se conectan directamente al micrófono y todo de puta madre. Los mismos cascos que... Bueno, cascos. Pinganillos. Que usa 8, que usaba Auronplay... Juan Guarnizo, pues son esos mismos. Igual no es la misma marca, pero sí del mismo rollo. Que la misma marca que usan ellos la han subido de precio. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que están vendiendo mucho por el tema de que lo usaba 8 y Auronplay o Juan Guarnizo ese. Y han dicho, ah, sí, que vendemos mucho, pues lo ponemos más caro. Y a lo mejor unos casquitos que hace unos, bueno, un año o algo así costaban 10 euros, ahora te los venden a 30, 40, 50 incluso, o les cambian el nombre falsamente y los llaman deluxe, y te los venden a 80, y son unos pinganillos de mierda. En fin, cositas, ¿no? Este man estaría bufando a peña ahí abajo. La hemos hecho bien en venir a matarle. Oye, todavía no hemos visto ni un triste estandarte, y eso me raya un montón. Hemos saltado ahí, ¿con qué esperanza? ¿Con qué objetivo? Podríamos haber bajado por aquí, ¿no? Supongo. Saltado aquí, ¿pero para qué? Para saltar aquí. Y a su vez pillar esto, que va a ser una mejora de estus. No, va a ser una mierda de armadura de 2 estrellas. Eso sí, nivel 7. Mira, se ha quedado el Wanyu ahí pillado. Para que veáis la utilidad de los NPCs. Venga, va, Wanyu, que tú puedes.
Yo creo que si corres más rápido puedes incluso saltar. Vale, esta zona ya es complicada. Yo lo que no quiero es que se me líe. Venga, va, Guan Yu. Buah, cómo le he puesto al tigre, ¿eh? Esta armadura tiene bastante defensa, así que para estas alturas del juego es recomendable. Ahora bien, si no tenéis esta, pues una similar. Os recuerdo que estuve fuera de cámara haciendo misiones secundarias. Y esas misiones secundarias, si las repetimos varias veces, pues te acaban dando los mismos objetos de recompensa, pero de más estrellas, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que podéis pillar armadura de 4 estrellas fácil, simplemente repitiendo las misiones secundarias. Que las hay que son combates. Combates no muy difíciles. Pero la recompensa puede llegar a ser bastante buena. Vale, esto no era en ningún momento una bandera. Yo pensaba que sí. Y son peña aquí empalada. Ah, bueno, esto sí. Pero es una banderita. Ah, no, es normal. Vale, vale. Sí que lo he dicho, nos queda poco juego, la verdad. Diría yo. Ahora bien, por lo visto este juego tiene luego un New Game Plus bastante tocho. En el que vas con... No me he querido hacer mucho spoiler, pero decían que vas con un bicho bastante tocho. Así que no sé si tu personaje DJ evoluciona en un demonio al final o lo que sea. Buah, cómo le están poniendo al compañero. Oye, oye. Oye, oye, y la de dejarnos en paz, ¿qué? Me han matado. Pensaba que me había curado, me cago en todo. Claro, no hemos pillado ninguna bandera. Bueno, una. Y todos los streamers que habéis visto jugando a esto se ponen la cámara donde está el minimapa y el tema de las banderas. Voy a intentar matar a este, que es el cabrón que me ha matado. El arma le tengo bastante mejorada. Todo lo que se puede. Ya nos faltarían materiales. Acero de nivel 9 creo que pedían. Oye, aquí no había tres tíos. ¿Veis? Ese es el acero que nos faltaba. Y aquí nos estamos comiendo mucha pantalla, ¿no? Hay como muchos caminos. Esto se va a romper, obviamente. Le he quitado 600. Es posible. Así que es verdad que el daño que hacemos con las duales ahora mismo es bastante. ¿Os acordáis cuando quitábamos 12? Toma, hombre. Buah, le están reventando al pobre man este. Fijaros la barra de vida que tengo, es brutal. Lo que sí que es verdad es que hay algunas armaduras que tienen habilidades muy tontas y eso hay que darse cuenta rápido y quitárselas. Y poner alguna otra que sea mejor. Por ejemplo, resistencia a veneno, ¿eso para qué lo quieres tú?
Para nada, se lo quitas y le pones algo más útil. ¿Por qué se ha caído? ¿Y por qué es una música de pelea si no hay nadie? Arco del general. Ya puede ser bueno, será mejor que el que tengo. El que tengo es 3 estrellas. Pero claro, igual hay rangos de armas y no cuentan solo las estrellitas. Oye, ¿qué nos está atacando? Algo allá arriba, ¿no? Por cierto, el juego, ha habido episodios que se me ha puesto los gráficos en bajo otra vez, sin yo quererlo. Y bueno, no se nota mucho en el vídeo al final, ¿eh? Ahora mismo estamos jugando con los gráficos en normal, ya que normal y alto no hay diferencia, ya lo digo yo. Si acaso un poco los reflejos de las luces, pero... iluminadas. Este juego no es tan. Y aparte, en vídeo no se nota. ¿Por qué no se nota? Por el tema del bitrate. Lo estamos subiendo en 50 FPS, ya lo he contado esto. 50 FPS porque hay mucho movimiento rápido, y en los videojuegos que hay mucho movimiento rápido, al grabarse en vídeo, cuando hay mucho movimiento se pixela bastante, entonces es mejor los 50 FPS porque te evitas eso un poco. Aún así, bueno, pasaba con Sekiro, pasaba con Elden Ring también. Bueno, con Elden Ring no tanto, porque Elden Ring los movimientos no eran tan. Allí hay algo. Y este algo puede ser una mejora de Estus perfectamente. No. Mira que me jode. Si fueran mejoras de Estus, me gustaría que lo diferenciasen de alguna manera. Tipo, que el haz de luz fuese verde, ¿sabes? Y no te lo pongan así, todo dorado, porque te piensas que puede ser eso y no. Grulla mística. Esto creo que es un teleport. Te devuelve a la última bandera visitada. Creo. Y aquí parece área de boss, ¿no? Esta niebla, pues, es parte del juego, ¿eh? De repente estamos en Silent Hill. Y es la que hay. Vale, intentamos sudar de ese gato. Vamos a matar al chino este. Bueno, en verdad son todos chinos, ¿no? Yo es como que estoy poniendo crack. La gente suele usar unas espadas duales al gusto y luego un palo. O un palo o una alabarda. ¿Por qué? Porque les gusta el combo este de un arma que pega un buen toñón y unas armas rápidas. Yo estoy usando 2 espadas duales, ¿no? Todo el rato. Pero bueno, si me gustan, pues es lo que hay. Que me pongan algo que me guste más, no te jode. Otro cuerito. Supongo que con esto ya podría mejorar las duales. ¿Cuáles de las 2? 4, que diga. Pues hay dos, no, Rick. Oye, ¿por dónde estoy yendo? Nos indican por aquí, pero... el camino será por acá. Vale, ya podemos imbuir. Os recuerdo que hay ciertos hechizos que te piden un mínimo de espíritu, que es el numerito que vemos encima de la barra de vida. Y si no tienes un mínimo de 7 o así, no puedes usarlo. Es el caso de imbuir las armas, ¿no? Oye, tengo muchas almas, ¿no? Podría subir un nivel. Vale, por aquí se puede subir y avanzar. Eso está clarinete. El punto de este mapa es que no ves una mierda. Y no sé si debería haber saltado aquí o no.
A mí la verdad es que me gustaría encontrar más... ¡Ostras! Encontrar más... banderitas, ¿no? Bueno, no me ha quitado mucho, ¿no? Voy a tirar esto para el compañero, más que nada. Este bicho al final no era tan difícil. ¿Os acordáis la primera vez que me acojoné? ¡Pum! Biciclap. No me suelta nada. ¡He buado! Cuidado. El que tengo aquí colgado. Esencia de vena del dragón. Me lo voy a meter por el culo. Esto nos aumenta la cantidad que cura cada Estus. Lo cual es bien. En la pantalla anterior, no. En la pantalla anterior, no. Dos anteriores. Encontramos una mejora de cada en la misión principal. Para tener un Estus más. Y... hostias. Y para que cure más. Las dos, bonificaciones. Vale, esto es un atajito que puede venir hasta bien. Y por aquí, ¿a dónde llegamos? Aquí no hemos estado. Nota del soldado Cao Cao. Esto se entrará por el techo, ¿no? Como es obvio. Todo lo que hay aquí, chaval. Bueno, hay una banderita. Me voy a curar, chaval. Este le está bufando. Puede ser que sí. Sí, tenía bufo de ataque. El bufo de ataque es el mismo que tenemos nosotros. ¿Veis el simbolito rojo? De los hechizos, el que tengo en la Y. Pues ese. Lanza del rey Fuchichu. Fuchai. Hemos pillado la bandera, pero no el cofre. Ah, bueno, el cofre sí. Vale, el boss tiene que ser en esa dirección sí o sí. Por tanto, podemos investigar este patio. ¿Más cuero? Hostias. ¿Dónde he caído tú? ¿Y esto? ¿Qué cojones? Ah, tremendo de atajo. Voy a subir de nivel. Me lo merezco. Vamos a subir uno de vida. Y otro de fuego. Ah, no, me faltan 9000. No pasa nada. Esto te lo soluciono yo en un momento. 10000. Pues ala, pues 10000. Subiría de este un poquito. ¿Por qué? Porque hacen más daño con los hechizos. Tipo imbuir el arma. Dios. Oye. Voy a tirar el dragón. Más que nada por el compañero, vuelvo, insisto. Fijaros que sé que son tres ataques lo que hace. Pero me impaciento. Me pasa con los bosses, me pasa con todo. Digo, lo quiero matar ya de ya porque estamos perdiendo tiempo. Nos vamos a dejar todos los banderines. Es que no veo una mierda en esta pantalla, la verdad.
Vosotros seguramente tampoco, pero es el juego así. O sea, no se puede hacer nada. ¿Y este qué hace aquí? Espadas duales de tal. Hay una bandera ahí. ¿Bob? Me he vuelto malísimo, ¿no? Últimamente. Igual es porque tengo demasiados estus. Bueno, demasiados. Y me la pela. Eso es lo que quería, estunearle. Pero no dio tiempo. Vale, podemos ir por aquí, ¿no? Por aquí arriba. Pero aquí es de donde vengo. Sí, de aquí vengo. Y aquí es a donde voy. Vale, quiero subir ahí. Eso lo tengo clarinete. What? Tenemos el mini boss este de shit. Y si doy la vuelta por aquí. Esto es, ¿no? Banderita y atajo. Ah, bueno, que vienen tres. Lo malo de eso, que el compañero se queda luchando su propia lucha, ¿sabes? Claro, se ha metido con el dragón este, ¿a que sí? Como buen heal. Eso es. Le está poniendo fino, ¿eh? Así como dato a tener en cuenta. Oh, Dios. Y el Juanzu este no pega. No ha hecho literalmente nada el man este. Vale, por aquí hemos estado, pudiera ser. El tigre este me suena. Oye, ¿cómo me ha visto? Vale, Michi muerto. No sé si intentar darle a hacer stream. Es que paso olímpicamente. Prefiero hacerlo así porque no quiero que haya cortes por estar grabando y streameando. A ver, por cierto, el tema de que se vaya creando el mundo conforme vas corriendo, también le ha pasado a Alex el Capo, que lo ha empezado a jugar no sé si ayer, y ya lleva casi medio juego con la tontería, que le salen los bosses a la primera. Se nota que tiene la noji de Sekiro, que el tema de los parries pues le sabe.
Vale, será por ahí, no, por ahí ya he estado, ¿no? Tiene que ser por aquí a fuerza. Vale, ahí tenemos una bandera, bandera nueva. Como veis, hay banderas cada muy a tomar por culo entre ellas, ¿eh? ¿Cómo llegó a este man? Porque me interesa matarle lo primero. Vale, nivel de juramento aumentado. Buena, Wang Jun, ha sido muy útil. Este es boss. De hecho, suena música de boss. Que casualmente se parece a la música de Sekiro. Ah, que tenemos un mierda aquí. Oye, ¿y este tío por qué se centra en esta basura del muñeco? Y no en el otro. Ay, ay, que te mate, Wang Jun. Eres un maldito inútil. Esto. Esto marca la diferencia. Oye, ¿dónde estaba la...? Aquí. Tío, se me ha cargado esto ya. Perfecto. Vale, tenemos 3 y 3. Creo que va a ser una de esas pantallas partidas en las que va a haber boss, luego más pantalla y luego otro boss. ¿Qué opináis? Por cierto, me he traído aquí una Coca-Cola de estas nuevas, que tienen café. No que tenga cafeína, sino que una mezcla de Coca-Cola con café. A ver qué es. Hombre, el olor es una puta mierda. Sabe a caramelo de café. Qué raro. Sí, es muy raro. Es como mezclar Coca-Cola con café, literal. ¿Qué es esto? Ah, que son dos bosses, no me jodas. Hugo Chávez y el otro, ¿no? Toma, perro. Tío, le bajo mucho la postura, ¿no? Bueno, me has quitado entre cero y nada, crack. ¿Veis? Por eso la peña lleva esta armadura y dice que el juego es fácil. Dios, ¿cómo le voy a poner? No sé qué es esto. De hecho, ni he mirado la cinemática. Me ha hecho el ataque del gigante del Dark Souls 3. O del jamonero. Los estoy dando a los dos a la vez. Aquí no hay preferencia. Me están pareciendo bastante fácil, también te lo digo. Claro, será esta armadura. Ah, bueno, que tienes convito. Pero como veis, me quitan nada con esta armadura. Ahora os la enseñaré las estadísticas por si podéis encontrar alguna semejante que
que no sea de DLC o de pre-order o lo que sea. Oye, que me matan al Chinchun. ¿Dónde estás? El Chinchun, que obviamente no está haciendo nada. Pero este boss me está pareciendo bastante lamentable, ¿eh? Hala, ya está. No me lo puedo creer. Ah, se ha levantado el otro. Ya decía yo. No creo que se revivan el uno al otro, ¿no? Buah. Easy clap. Me han dado la hoja del demonio de la sequía y no sé qué más. No da tiempo a leerlo. Luego, claro, miras las armas y no sabes cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Es una mezcla un poco asquerosa, lo de Coca-Cola con café. ¡Ah! ¿Quién 此骏马能日行千里，但是非常人可驾驭。 Ese no es el caballo del lobo. Sí. Sí, es sí. Y el lobo al final palmó. Que no me acuerdo la cinemática. Le vencimos, eso sí es verdad. Pero pasó como este tío que se quedó con el parche en el ojo en vez de muerto. Oh, nos dan a Epona, por fin. Tenemos caballo. Igual algún día me juego un Dynasty Warriors. Ah, coño, ya jugué el Hyrule Warriors. Es mejor. Bueno, ¿y estos? Bueno, estos se están pegando aquí, by the way. Los tres mosqueteros. Bueno, la historia no me está pareciendo la super polla, la verdad. De estos juegos lo que interesa, pues eso. Es el tema de los parries. Vale, pues continuamos. ¿Te puedo pillar el caballo? Montar a caballo, let's go. A ver. Ah, podemos continuar. A ver, a ver, a ver. ¿Esto a dónde nos llevaría? Baima. No, no, yo quiero acabar la misión, ¿qué coño? Luego ya, si quieres, vamos a donde quieras.
No hemos encontrado nada más que una mejora de Estus en cuanto a curación, no a cantidad de Estus. Pero sí me gustaría mejorar las espadas. Bueno, ahora vamos con estos dos, ¿no? Algo es algo. Yo es que voy a poner a este. ¡Buff! Me está gustando mucho el juego. Y con el parche se nota que va más fluido. Antes iba como las mil mierdas. En consola iba bien, como es obvio. Pero en PC es que iba fatal. Ahora ya no hay tirones. Clásico de la guerra, porque no lo puedo pillar. Ya estamos con la mierda de mochila llena. Y ahí dentro se tiene que poder entrar. Bueno, tenemos ahí a los... Sonic. Que no sé si son erizos o cuerpo spin, o es lo mismo. Jabalina de caballería. Necesitaríamos... Es que se puede viajar entre misiones, cierto es. Puedes viajar a... al campamento y luego reanudar la misión por donde estabas. Y eso no lo sabía yo. Sello oficial, tampoco puedo pillar, en serio. Claro, el tejado de allí está roto, pero... ya hemos entrado, entonces. Elixir, eso sí lo puedo pillar, porque ya tengo, ¿no? No es una armadura nueva como tal. A ver tú, bicho. Ahora en la siguiente bandera voy a intentar vender, porque se puede vender desde ahí. Le das a suministros y vender, creo. Vale, esto es nuevo, como es obvio, pero no hay banderina, ¿eh? No hay nada. O los soldados del Dark Souls, otra vez. La barra de Marqués, ah, bueno, es una estrella. Ya que esto nos revienta. ¿Y este de dónde ha salido? Coágulo de aquí, eso sí lo puedo pillar. ¿Y esto? Otro elixir. Bueno, eso es que se peguen, yo voy a ir por aquí. Necesitamos banderitas. Máscara de brujo. ¿Esto es el camino principal? No, ¿verdad? Vale, entiendo. ¿Y esto por qué se siguen pegando? Ya no hay mago bufando a este. Ah, el último golpe. Chu. Oye. Bueno. ¿Qué le pasa, no? Arrinconado ya la. No.
Vale, voy a intentar vender cosas y subir de nivel. ¿Subir de nivel de qué? De fuerza. Venga, otro puntito más. Es que nos dan 0,44, ya ni interesa. Suministros, vender. Vamos a vender toda la porquería que pueda. Esta tiene nivel 2 y... mal arte marcial, ¿no? Pues a la fuera, a tomar por culo. Estas son nivel 2, pues a tomar por culo. Es que, claro, hay muchas que me pueden llegar a gustar, como esta. Está a nivel 6. De 4 estrellas y más 6, esa no se vende. Esta, buena, toma por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. Sobre todo armaduras, que tengo un montón. Esta no se puede vender. Será de DLC también, ¿no? A ver, ¿qué tengo de 2 estrellas? Poco tengo ya, ¿eh? De 2 estrellas. Claro, hay que tener en cuenta que yo ya hice una limpia de cosa de 2 estrellas. Pero claro, son armaduras que al final no voy a usar. Por mucho que sean de 3 estrellas o 4 o de 5, las que sean, no las estoy usando. Que da mucho por culo no poder pillar las cosas, ¿eh? Este, si le tengo repetido, fuera. Claro, habrá armaduras de 3 estrellas que sean la polla, pero es que no estoy muy metido en el tema. Y esta la hemos visto varias veces. ¿Por qué estoy vendiendo de una en una si se pueden ir marcando? Pues no lo sé. Vale, ya hemos hecho un pelín de limpia. Eso será el camino principal. Por aquí ya hemos ido, que se daba la vuelta. Ah, que esto es un atajo que hay que activar. Yo pensaba que podíamos bajar por aquí y escalar ahí, pero no. Bueno, se viene. No me sé el combo. No. Vale, si voy por aquí rápido, ¿qué hay? Agua, talismán. No me jodas que viene hasta aquí el puto gigante. Vale. No estamos en el lado correcto. Otra armadura de 2 estrellas. Me cago en todo. Sería venir por ahí, pero por el otro lado. A ver. ¿Cómo le hacemos? Bueno, como veis, aquí no pega nadie.
Vale. Por aquí es de donde hemos venido, supongo. Ah, no. Vale, y esto ya sí es el atajo, ¿cierto? Bueno, el doble salto regulero, ¿no? Otra mierda de dos estrellas, que voy a tener que vender o tirar. Bob. Y petó. Cáscara de cigarra, eso también es importante, supongo, pero no hemos descubierto para qué son. Pero ahí las tenemos, ¿no? Vale, ya tenemos el atajito. Aquí tiene que haber gigantes de estos del Dark Souls. Creo que estos no atacaban, ¿no? Sí atacan, sí. Voy a tirar el dragón por los compis, porque a mí me da igual. Buah. Muy imponentes esos enemigos, pero... no hacen nada, literal. No me fío ya de ninguna estatua de mierda. Vale, la del fondo es verdadera. Por suerte de una contra, lo revientas. Loto sagrado. ¿Y eso qué? Es un miniboss. Oye, está guapo, ¿no? El diseño. Es un Ganon. Ah, bueno. Con el trueno no le hago nada, como soplo. No veo. ¿Y estos dos de dónde salen? Que hemos pasado por aquí. A ver, ayudamos al Chinchen Hunting. Ya está, ¿no? Ya me podría haber dejado ahí arriba. Dime que estás custodiando algo guay. Cristal de vena de dragón, let's go. Vale, nuestro décimo Estus. Creo que ya no hay más en todo el juego. Porque decían que... el máximo son 7 los que puedes conseguir. Y si empiezas con 3, pues echar cuentas. Vale, se avanza por ahí. Pero sigue sonando música. ¡Ah! Dime que puedo escalar ahí. No. Pues ya me intriga ese sitio, ¿eh? Esto se puede abrir. Ah, se abre desde el otro lado, claro. Y ese lado es por aquí. Bueno, no voy a estar investigando, aunque debería. O sea, raro es que te pongan ahí un boss y no haya una... una banderita, ¿no? Claro, algo tiene que haber, ¿no? Tipo escalar aquí. Algo tiene que haber, a ver. ¿Qué enemigo se ha activado?
Este. O sea, dime que hay algo por aquí. Ahí está. Quita. Cacho de Gil. ¿No ves que nos mata? Vale, va a ser esto. 10 Estus. Es el máximo, diría yo. ¿Qué me subo? Un poquito más de ataque, de vida. Venga, un poquito de vida. Hostia, ha respawneado este Gil. Eso ya no nos interesa, ¿eh? Vale, zona gigante nueva. El boss estará allí. Vale, en esta pantalla ya hemos conseguido una mejora de potencia de Estus y otra mejora de cantidad. Por tanto, ya no debería haber más nada. Así que imagino que ya es ir al boss sin esperar mejorar nada más de los Estus. Toma, perro. Un poquito de rayos. No, hombre. Me ha salvado la curación. Y el otro se lo han cargado, ¿no, verdad? Venga, tú, levanta. Y va a poner esto aquí, que es lo que nos interesa. Y diría que ya está. ¿Cuánto tenemos de 19? Aquí tiene que haber boss. Es la ley. No estoy ni mirando la cinemática. ¡Suscríbete! Bueno, típico que está acostumbrándonos el juego es a que a un compañero, un pana, le echen la flecha roja esa y digievolucione. Uno se ha salvado, el resto creo que no. Bueno, que tiene duales tú. A ver qué hace. Volar, como Devil Jin. No veo. También tiene rayos. Voy a elegir algún día bien los elementos para los combates. ¿O no? Le quito 3 con esto, 1. Oye. ¿Y por qué sigo imbuyendo el arma sabiendo que no voy a hacer nada? Liu Bei. Le estamos reventando. Me voy a poner nada más que daño.
No me quita mucho, pero bueno, tenemos los compañeros, ¿no? Es un poquito trampa. No le sé al timing de esa mierda, pero bueno. Nos lo imaginamos. Y ya debería estar muerto. Bueno, aunque no tuviésemos los compañeros, no parece tan difícil este man. ¿Veis? Si no hubiese tenido espacio ahora mismo en el inventario, toda esa mierda no la podía haber recogido. Y me hubiese sentado como una patada en los cojones.虽有满腔热血，却力有不足。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。同云长与翼德在桃园立誓后，如今终得立足于乱世之中。北虽竭力奋斗，却未见功业，甚至险些丢了性命。 然而，总是跌入失意的谷底，被仍坚信着兄弟与同伴之情谊。天下之大，知己难求。正是阁下的重情重义，鼓舞了辈。辈决心，继续在情义之道上前进。Ni he mirado la cinemática. Ojo el dragón Shenlong. Es eso que estamos utilizando durante toda la partida, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me lo han mejorado? ¡Chito利用妖魔大军之力一统天下！说来，官渡的天空也是奇怪，莫非是袁绍搞的鬼？眼下唯有阁下一人能够阻止袁绍之暴行，此处便交给我等，请阁下速回曹司空营中。 必须竭尽全力，粉碎袁绍的野心。 Uy, lo que te ha dicho. A ver si hay más cinemática o no. Vamos a acabar el episodio, pues eso, vendiendo cosas, intentando mejorar las armas, como siempre, subiendo de nivel. Y el siguiente episodio, imagino que será el episodio final. Supongo. Voy a intentar hacerlo en streaming, también os lo digo. Grabando y todo, pero no va a ser de primeras. Ostras, ha craseado. No va a ser de primeras, pero lo voy a intentar, ¿vale? Dicho queda.